vecinos, una vez más, quiero agradecerles a cada uno de ustedes que nos acompañan en esta lucha tan difícil que nos tocó afrontar a nosotros como familia. Hoy se cumplen 16 meses de un cruel asesinato ocurrido en Zapala, dentro de un cuartel que ya tiene en su historia la sangre de dos jóvenes. Pablo fue traicionado y asesinado por sus camaradas, por un grupo de personas que se suponían lo tenían que cuidar y formar. Pero 16 meses después, seguimos sin tener a los responsables tras las rejas, por causa de dos motivos. En primer lugar, porque el ejército tiene la estructura y las herramientas para matar y encubrir cualquier asesinato que ellos quieran. Y en segundo lugar, porque para nuestra desgracia, a cargo de la causa está el juez subrogante Hugo Beca, quien no ha hecho otra cosa que demorar toda esta investigación. En vez de venir en primer momento a investigar como corresponde, se sentó a hablar con los altos mandos del ejército para escuchar su historia y así demorar todo nuestro expediente, que hoy, a 16 meses, tenemos todas las pruebas contundentes de que a mi hijo lo asesinaron, pero no tenemos a los responsables tras las rejas. Quiero que sepan ustedes que esto, el accionar del juez, nos está derrumbando, nos está matando por dentro a cada uno de los integrantes de esta familia. Quiero que sepan que él es responsable de que esta causa no avance. Y esto es insoportable, doloroso, pero sobre todo injusto. Quiero contarles que Pablo era una persona sumamente buena, una persona de bien, un pibe con muchos sueños, muchos proyectos, y que lo mínimo que merece hoy es que se haga justicia en su nombre, para que él pueda descansar en paz, para que nosotros podamos empezar a hacer nuestro duelo y para que nosotros podamos empezar también a sentirnos que hicimos algo que él se merecía. Quiero pedirles a cada uno de ustedes que se piensen parte de Pablo, que lo piensen a Pablo como un hijo, como un hermano, como un nieto, como un sobrino, y que no nos abandonen, que no nos dejen solos en esta lucha, porque realmente para nosotros es muy difícil. Simplemente agradecerles por estar acá, contarles que no, dentro de la causa, gracias al señor juez Hugo Beca, no hay novedades, y que ojalá algún día alguien se ponga a investigar como corresponde a este señor que tiene el título de juez. Nada más, muchísimas gracias y justicia por Pablo Córdoba. ¡Justicia!